Tóxicos y Revueltos. Una serie de locos. Mijita, qué bestia, qué terrible aquí juntando leña, que no me ven los vecinos. Qué vergüenza, mijita, aquí. Las vecinas que son de alta sociedad, así como yo, ¿qué van a decir de mí, hijita? Qué vergüenza. Ay, mami. Hasta se me va a despintar las uñas. Mira, ayer nomás que me hago 25 Ay, qué dólares. Lindo que le ha quedado. Está sí, hermosísimo. Sí, hijita, y me voy aquí gastándome, yo ensuciándome con esa leña, lo que no compran gas del vago de tu marido. Y este polo viejo que es otro que me ha salido, vaguísimo. Sí me da iras, mami, sí me da iras a mí también, porque yo ya estoy cansada. ¿Cómo nos tocará lavar las ollas llenas de ti? ¡Qué asco! ¿Por qué no vas a lavar la cara siquiera para saludar a uno? No, no, bueno, después hablamos, vea. Después hablamos. Vea, qué bueno que llegó. Vea, lo que pasa es que les tengo una buena noticia. No me importa sus noticias, ahorita necesitamos un varón para que lleve todita esta carga. Las tontas cojudas, vea, están llevando cuánto. Escúcheme, ya yo les doy, vea. Lo que pasa es que Patricia acaba de tener un sueño. Y les quiere darles las noticias al Mónico. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué quiere que le felicitemos lo que pasan durmiendo, par de vagos? Es que con este sueño que lo que tiene Patricio nos va a favorecer a todos. A todos, no solo a mí, ni a él, a todos, a toda la familia. Esperemos que sea cierto, porque claro, hasta aquí no has hecho nada de bueno. ¿Para qué también? Mira, porque esta pala está relacionada con el sueño de Patricio. Y esta pala es para el Mónico. Ya, entonces por eso vengo entrando ya. Entonces yo quiero avisarle de una vez ya a la gente lo que está pasando con este del sueño. Ah, el Mónico estaba aquícito nomás arreglando un carro, está... Entonces vamos de una vez, vamos. Vamos, vamos, primero ayuda a llevar todita esta carga de leña, ya porque digo, también nos beneficia a todos. Es para todo, lo que para todo. Sí, para todo, para todo. Porque ya se pasan, mamá. Claro, que ayuda a llevar. Eso, déjelo, póngale, mami, ayúdale a cargar. Ya, entonces ya me sigo adelantando. ¿Qué ves? Uno mismo, Chávez. Téngale a su Patricio. Vamos, Mónica, vamos. Vamos, vamos. ¡Ay, hijo de madre! ¡Ta madre! Yo no sé por qué me hice mecánico, si es duro. Y ahora primero no ha venido el oficial. ¡Puta madre! Ahora me va a hacer pelear con esa tóxica porque falta cuando él quiere. Como que fuera dueño del taller, es lo que sabe. ¡Ay, Mónico! Bien que te encuentro. Bien que te encuentro, Mónico. ¡Ay, pasó? Mijito, mijito. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué pasó? Estaba buscando. Señora, buenas noches. Sí. Mira, Mónico. Venimos a darte una noticia. ¿Cómo? Una noticia me hizo dar. Ya. Patricio tuvo anoche un sueño. Y me dice que diga directamente a ti. En este terreno que está aquí, está enterrado una huaca. ¿Qué? Ya, ¿qué es huaca? ¿Cómo que no sabe? No sabrá. ¿No? ¿Qué es huaca? Huaca es lo que enterraban los incas. Esto es tierra de incas. Los incas guardaban aquí, enterraban bajo de la tierra así. Cofres con dinero, con plata, o sea, todo lo antiguo. ¿En serio? ¿Eso soñó él? Él soñó. Ya. Y dice que tiene que cavar tú. Y precisamente traigo la pala porque está relacionado a ver. Con el sueño. ¿Por qué tiene que acabar él? Si el terreno es de los dos, ¿no acaso que es solo terreno de él? En mi terreno, no. En mi terreno dice que soñó la huaca. No, pero es de los dos. Yo tengo escrituras. Si tuvo el sueño, tenía que haber sido desenterrando los dos. Oye, pero mi hijita mío también, pues. Sí, mamita, bueno, también de suyo, de todos. Pues somos familia. De todos. Qué sinvergüenza, somos familia. Es que sí, mijito, si hay una huaca. Y todos estamos aquí en equipo, obviamente nos vamos a repartir. Oye, todos. O sea que esa huaca podemos encontrar oro de Inca. De Incas, dice suegra, ¿sí sabe lo que es eso? La cara de este que parece de Inca es lo único que yo alcanzo a ver. No. A ver, déjeme ver. Sí. No, hasta Tahual para más guapo que este. Oye, pero. Ahorita no estaremos discutiendo que el uno más, otro menos. Espera, si todo sale bien en lo que tú vas a acabar, eso sí, tenemos que irnos todos. Ya. Y si es que sale alguna cosa, todos nos repartimos. Oiránme bien, todos por igual, nada que el uno más, lo otro menos, nada. Todos por igual y con eso todos nos sentimos tranquilos. En eso tienes razón, que no nos llene la ambicia. Yo sí he escuchado que cuando llena la ambicia le quita. Un granito de arena, todos. Ya. Yo creo que este se ha de querer coger un poquito más, semejante ambicioso que es. Yo solo les voy a decir una cosa, en el momento que se está sacando, donde se sienta un poco de ambicia, nos quita todo. Así que el que vaya a ir con ese sentimiento de que yo quiero más, mejor quédese. Oye, y pero, no recibe nada. Vos eres chamán, vos sabes esto, seguro que vamos a sacar algo. Seguro, pero en esto lo que pasa es que no hay que hacer mucha bomba, no hay que hacer mucho comentario a la gente. Esto toca. Si a todos nos viene como hacer esta noticia, a los de la casa, es solo para los de la casa. Porque de repente si es que... Si uno se avisa a otras personas, se puede convertir en otra cosa y Oye, pero eso nos puede cambiar la vida. Claro, la vida pues. A todos, ¿no?
Ay, claro. perdón, no le vi. Es que no le vi. Tenga un poquito de cuidado. Yo también le voy a dar uno, a ver si es que no tengo cuidado yo también. Es como es, pero le estoy diciendo. Es que ven hecho, tú tienes la culpa. Es que no le vi, pues yo de la emoción que vamos a sacar plata. Oye, ¿y por qué tengo que cavar yo? ¿Por qué no cavas vos, que eres el chamán? No, es que Patricia directamente te dice esa. ¿Yo? A ti. A mí me va a dar. Entonces sí puedo yo coger un poquito más. Es que yo voy a acabar. Bueno, pues, bueno. Estamos acabando de hablar de que nadie va a gansear. Y yo sí te dije, mijita, este es el primerito. Ah, el primero la de quitar. Bueno, no te jodas. Ya. Aprovechemos. Claro. Ya, yo voy a cavar. Enséñame dónde es. Enséñame dónde es de cavar. Vamos, camina. Bueno, para allá o para acá, ¿para dónde? Por allá. ¿Dónde? Para acá. La huaca, ya he hecho perdas, creo. Tuta, pero no. Si siguen en coche, ya pierde la huaca. A ver, ¿dónde es el asunto? A ver, Mónico. Patricio me dice que cabes justo aquí, en esta X, aquí. ¿Aquí? Aquí me caba, aquí. ¿De cuánto hago más o menos el hueco? Más o menos de 1.20 por 1.20. 1.20 por 1.20, cuadrado. ¿Estás seguro, verdad? Sí, no. Dale. ¿Es muy grande el hueco? No, es que es algo grande, dale. ¿Es grande la caja? Grande, es grande. Ay, Dios mío. Cuidado, las pancas, quede. Ya, Bertos. Sí, dale, sí. Dale, Yernito. Eso. ¡Rápido, Yernito, mueva! ¡Ya encontró algo! Mónico, espérate un ratito. Toca botar trago. ¿Trago? Ese es un secreto. Espérate. ¡Ah, sí! ¡Ay, jue madre! Ya. Ahora sí, sí. Sígueme. ¿Para qué es el trago? No, es un secreto, vos ahí sí. Siempre es esto con trago. Dale, mijo, dale, gente, salgo. Rápido, ya, o nada. Rápido. Mire cómo están toditos aquí. Yo sacándome el aire solito, mira cuánto cabo ya. Pero ¿qué dice, Clarito, la predicción? Que tú eres el elegido. ¿Qué es? Pues, ¿qué culpa tenemos? No entiendes vos, oye, también. Ya. ¿Qué pasó? Es un sapo, es un sapo. Espérate. ¿Qué pasó? ¿No sacó? ¿Qué va a hacer? Sí, tócale, ponerlo en el sapo. ¿Qué? ¿Para qué sacas el calzón? ¿Seguro? ¡Pásame el sapo! Es rápido la Esto cogida. Es rápido, pásame. Aquí está, vea, suelita, pero espera, vea, suelita. ¿Qué pasa? Déjame vos, yo no sé lo que hago. ¡No! ¡Ay, hijo de madre! ¡Puta madre! ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Soy la vieja loca. Traiga para acá, si es un sapo de piedra el que me encuentro, no deja ni hablar, chiquita, con pero todo. Pero no me dice eso, mijita, ya me saco una abuela. ¿Por qué lo dice? Ah, Límpese, la voy a cruzar. Puta madre. Con la mano sucia, ¿cómo va a salir? Pero es la ambicia. Ay, mismo, me voy. Mónica, préstame, ya, espérate un rato. Ya, ¿por qué? Es la ambicia de tu mamá, ¿sí ves? Y dijimos nada de ambicias, esto nos da porque nos da todos. Está, puta, está atascando el pedazo de piel. No se convirtió en oro, no ha sido el agua. Es que no ves que es un pedazo de barro. Oye, ¿qué pasó? Pueblo viejo dice que quiere soplar, dice chagua al sapo. Le dejo. Ahora no sé, pero. No sé, pero ni tu mamá le vayas a hacer. Sopla nomás. Este, si no tengo con qué darte, oye, por ignorar. Guárdale. Espérese, igual no sirve. Espérense. ¿Qué pasó? Es oro. ¿Por qué? Es oro. ¿Por qué? Porque cuando ya se está cerca o se abre la caja, empieza a botar gases. Ese gas no debe oler. Y si hueles los gases, si hueles. Ah, sí. Tu mamá se anda cagando desde hace rato, la han dicho. Este es el que está cagándose, mi hijita. Acá, de acá sale el gas. De acá está enterrado el tesoro acá adentro. Ya, déjeme. ¿Cuánto más será de cavar? ¿Hasta dónde cavo? Pero la tierra está suave, tienes que seguir. Cuando está suave, vos sigue la tierra. De por sí se va la barra para adentro. Ay. De por sí se va las cosas para adentro. Ya se fue. Despacio. Puede que sea algo tan gigante. Mónico, despacito. Sí, mira, es una olla. Mira, Patricia. Mentira. Despacio. Es una olla. La olla del duende. ¡Ay, qué emoción! La olla del duende. Oye, aguanta. Botemos un poquito más chavo. Me da ganas de llorar. Ahora sí, bota más chavo. El saco no ha valido nada. Ya. Oye, espera. Ahora sí. Calme, entonces. Yo he escuchado que esto no te dan así de fácil. Vos que eres chamán, ¿sabes? Esto dice que se lleva de ley. Hay que entregar una ofrenda. Un alma. Entreguémosle a tu mamá, ven. ¡Ay, no! ¡Mi mamá! ¿Qué le pasa? ¿Quiere sacar la olla o no quiere sacar? Bótale al pueblo viejo porque ella es viejo. No, pues vivido, si nosotros... Ya vivió mucho pues, y ahora Patricio, estamos aquí. Pues votemos al Patricio, pues. Si él es el de... ¿Y entonces, me da miedo cómo saco la olla. ¿Quién va a sacar la olla? Yo no le voy a sacar la olla. Yo insisto que sea tu mamá. Venga, para no, acá. No, espera. Yo tengo miedo. Patricio, a ver, si tú fuiste el elegido, eres el único que puede tocar. Mónico, Patricio dice que saques tú mismo, pero continúa.
¿Saco? Contigo, saca, contigo. Ay, me da miedo. Despacito. Sin alocarte, despacio. Ay, vamos, cuidado, a ser millonarios, mami. Podemos hacernos ahora sí el cuerpo despacito. Como de la cadena. Tápale, sí, tápale. Sí, tapen, no, ya me imagino. Tapen con algo porque esto no vale que... ¡Ay, me voy a poder ir de aquí! ¡Ay, mira, espera, despacio! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ven, que nunca la vieja! ¡Ay, cálmate, que solo tierras, ah! ¡Callen, callen, todavía está más dentro! ¿Y ahora qué toca hacer? ¡Sácame, que me diga! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, plata! ¡Es plata! ¡Sácame de aquí! ¡Nada, aquí! Ya, ya. Tranquilo, ¿sabes? Ya, aquí. Ay, no puede ser, no puede ser. El Patricio nos hizo millonarios. ¡Qué emoción, mijita! A ver, no querían, no, que no querían. A ver. Estás tranquilito. Abuela, WhatsApp. A ver, está bien. ¡Ya no puedo más! ¡Dame acá! ¡Carajo! ¡Espérate! ¡Controle a su hija! ¡Vea que ve que ambicioso! A ver. Patricio está viendo todo. A ver, esto para usted. Sí, le voy a dar. Espere. Aquí tiene que ser contando. Gente, ya, es que vamos a para es que sí, para los dos. Ay, ay, campeón, nada más, viejita. Ay, no puede Patricio, ser. Voy a sacar para mí, voy a sacar mi pasta. Ahí está bastante todavía, sí, ¿verdad? Sí. Voy a sacar mi pasta. ¡Hijo de mal! ¡Nada, no, nada! No, nada, ya, nada. Ya, 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 nada. Ya, vete, man. Es que siempre hacemos los tíos que tendrán. Sentí pues, una presencia extraña. ¿Dónde? Atrás tuyo. Es el hueco que está dentro, pues. ¿Es el hueco? Claro. Es que ¿dónde está? Ya, ahí creo que estamos, no hay más, ¿no? Ahí sí. Creo que estamos ya. Ahí estamos igual todos. Ya. ¿Esto se queda? ¿Y después de esto no será que nos pasa algo? ¿Cómo va a pasar que estamos cortando el plato? Uy, sí, ya. Que las cosas se extrañan estos billetes. Pues eso también estoy viendo yo. Póngale baba. Todo esto creo que es lo mismo. No, dice. Aquí dice $100, pero billete didáctico, dice, pues. Toditos están didácticos. No, pero es dinero. A mí me dijeron es dinero. Esto es dinero. Aquí hay dinero. Ahora, si ha sido billetes plata falsa, ¿yo qué? Pero es plata. Es puta plata. Madre, ¿cómo hace sí, pasar? Siempre se ha de ser así. Pero es que plata... ¡Qué porquería de chamán todavía! ¡Sueño! ¿Cuánto me hace cavar el hueco? ¡Yo me lo voy a enterrar en el hueco lo que hace porquería! ¡Toma tu plata! ¡Toma su huevada! ¿Por qué nos hace pasar el tiempo de decir...? ¡Qué porquería! ¡Eso no sabe hacer sería el Patricio! ¡Tonteras! ¡Es lo que pero me está haciendo mi plata! ¡No me aclaro que era mi plata! ¡Ni nada! ¡Anda a ver si te alcanza para que te hagas el pelo! ¡A ver si es que vale! ¡Tome! Usted dijo que quería para salir a las altas al... Tome, todo estaba peleado. Tome, ahí está, tome. Ay, no, tome, mijita. Ay, sí, no, mía, no me da. ¿Me dijiste que querías el cuerpo de Kareli? No. Tome. No, no, yo no quiero. Así diría el cuerpo de Kareli. Mira, ¿Qué estás buscando? Estoy buscando un poco, por aquí saben, los perros saben hacer el baño, quiero caca de perro. ¿Qué es? Pues, ¿por qué quieres? Ahí está una grandota, ¿para qué vas a coger? ¿Qué diciendo andas buscando? Es que me voy a desquitar de ese pueblo viejo, le voy a hacer una broma. Mejor ayúdame a hacerle ya. Ah, por lo que te hizo cavar tanto. Claro, casi 2 metros de hueco me hace cavar piso todito el día ahí, oye, y tengo una idea. ¿Me ayudas o no me ayudas? Ya, pues vamos a hacerle esa broma. Bueno, hecho se merece. Verás, pueblo viejo, aquí sí está la plata. Apenas yo alce la olla, le agarras, ¿oíste? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿O me estás mintiendo? No, ¿cómo va a estarte mintiendo? Ve que estoy mintiendo. No, le está jamás mintiendo. Jamás haría eso. No. Aquí está la plata. Sino que aquí necesitamos a alguien ágil, alguien rápido, inteligente. Tiene que ser un chamán. Ajá. Verás,
O sea, la plata ha estado más al fondo de la olla. Nosotros lo hemos visto. Sí. Lo de arriba ha sido solamente como para despistar, nomás lo ve. Sí, solo ha sido para ver si es que en verdad la ambicia les ganó. Y nada, nada, nos regresamos a revisar y ha estado abajo. Vos sí, vos también, vos no te pusiste a pensar, ¿cómo vas a fallar vos si eres un chamán? Pues. Entonces yo voy a ser ahorita el afortunado de esto. Vos tienes que agarrar la plata porque tiene que ser manos de chamán. Ajá, apenas ajá. Yo alce porque se está moviendo, sí. Ve cómo quiere moverse, ¿sí ves? Cuidado, 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 cuidado se le escape, verá que tiene que ser tan rápido. Sí, de una, tan rápido. Agarrar, verás, a la cuenta de tres. Una, dos, tres, agarra. Agarre, agarre que se escapa. Qué asco. Oye, qué asco, esto es caca. ¿Serio? No le creo, qué raro. Eso le pasa. ¿Qué te pasa? Por hacerme cavar el hueco entero. Va, vamos, chamán Patricio. De pacotilla. Vas a lavar las manos de... pendejada. ¿Él? ¿Qué se siente, no? Y ya se fue resentido. Ahora le dice a mi mami, me hable. Oye, ve, mejor que le vaya a decir a tu mamá. Hagámosles lo mismo a la vieja, a ver si es que tasca. Qué bestia, vos. A mi mami sí no. A ella sí no te dejo que le hagas este tipo de cosas. A él sí, porque él vino con su tontera de que el hueco grande de 1x20, ni sé cuánto, ni sé cuánto. Sí está bien al pueblo viejo. Pero hagamos también a tu mamá por ahí. Te estoy diciendo que no, no me molestes. Ya muévete ya. A seguir haciendo de arreglarse ese carro. Aquí hay plata. Agarra, agarra, ven vos. Ven vos, agarra este sapo. Vamos. Tasco. ¿Quieres que tasque yo tasco? También puede ser. Vamos, rápido, rápido. Tóxicos y revueltos. Una serie de locos. ¿Qué pasará con esta familia? No te lo pierdas. Próximo miércoles, 7 de la noche.